Ricky Ricardo. Captain Joe. En el Good Morning Joe, Radio Joe 106.1. Good Morning Joe. Si la noticia es freaky, Captain Joe te lo cuenta ahora en los Freaky News. Freaky News. Yeah. Freaky News. La noticia más loca, la más crazy, la que tú te quedas, nah, no puede ser. Pues mira, si son ciertas, por ejemplo, este tipo se somete a 19 cirugías para quedar como Superman. Ajá. Este diseñador filipino de 35 años, súper fanático de Superman, tuvo 19 cirugías en los últimos 16 años. Super freaky para quedar como su héroe favorito. No me quiero imaginar el cuarto, ¿verdad? La casa de este hombre, que seguro la tiene llena de muñequitos de Superman. Pues mira, en el 2011 se dio a conocer el caso de Herbert Chavez, este diseñador filipino de 35 años, que hace 20 años comenzó a transformar su rostro con algunas operaciones para parecerse a Superman. Primero se trabajó un poco la nariz, posteriormente la barbilla, los labios, se hizo una lipo y luego implantes de pectorales para hacerlo más parecido a Superman. En la actualidad, Chavez ha gastado más de $300,000 para lograr ser como su héroe favorito, Superman. En una reciente entrevista, expresó a Daily Mail que él quisiera ser un superhéroe real, pero sabe que es muy complicado que la gente asimile que un hombre común y corriente lo haga. Asimismo manifestó que mientras los niños sigan divirtiéndose con él, en las calles seguirá con su afán de convertirse en Superman. ¡Wow! Freaky News. Voy a estar posteando esta noticia loca en nuestro fanpage en Facebook. Búscala facebook.com/radiojoe106. También puedes acceder a nuestra página web, nuestra nueva y rediseñada página web, www.radiojoe106.com. Esta noticia loca también es media freaky porque se robaron su helicóptero mientras el piloto tomaba café. Esta aeronave, que iba a ser utilizada para trasladar a un grupo de ingenieros de minas que quería sobrevolar la zona de San Felipe y los Andes en Chile, pues lamentablemente alguien le robó el helicóptero mientras el piloto se daba un cafecito. Dos delincuentes robaron el helicóptero modelo Bell Ranger de la empresa Flight Service cuando el piloto bebía una taza de café esperando a un pasajero. Ya tú sabes que cuando se dio media vuelta, ya el helicóptero no estaba. Los maleantes se apoderaron del helicóptero en cosa de segundos. Y de acuerdo a los testigos, se trataba de dos hombres que fueron vistos en las inmediaciones. La empresa notificó del incidente a la policía y la Dirección de Aeronáutica Civil incautaron, ¿verdad?, el helicóptero luego de varias horas de hacer un súper chequeo por todas las áreas y encontraron el helicóptero parqueado en el techo de una residencia cerca ahí de los Andes y San Felipe. Freaky News. Oye, esto también está medio loco. Parece que hoy las noticias están super freaky. Este hombre se va a casar con una cabra en una iglesia satánica. Esto es en Brasil. Él se llama Aparecido Castaldo. Un hombre retirado oriundo de Brasil decidió cumplir su sueño y su misión. Finalmente casarse con el amor de su vida, que es nada más y nada menos que su cabra Carmela. Según el Huffington Post, como ningún ministro cristiano aceptó llevar a cabo la ceremonia, Aparecido, como se llama el señor, y Carmela se van a casar en una iglesia satánica. Si bien no es la primera vez que alguien se casa con su mascota, en general hacen una ceremonia simbólica en la privacidad de su hogar, rodeado de amigos. Pero este hombre de 74 años quiere que la unión sea reconocida por la iglesia, aunque esta sea satánica, así indicó el New York Daily News. Tonino de Diabo, un famoso ministro satánico de San Pablo y amigo de Aparecido, oficiará la ceremonia el próximo 13 de octubre, ya que en sus palabras, somos la única iglesia que acepta bodas entre hombres y animales, porque no tenemos prejuicios, así indica el famoso ministro satánico de Brasil. Freaky News. Noticias locas que solo las escuchas aquí en el Good Morning Joe del 106.1. Vámonos con más musiquita. Vámonos con Jarabe de Palo, La Flaca, blasteando tu radio aquí en el Good Morning Joe del 106.1. Chilling. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón.